imagina que l'objectiu és sobretot millorar en casa, no? I que la gent se'n vagi satisfet. Sí, l'objectiu és guanyar en casa, fer un bon partit en casa contra un rival de gran entitat i bueno, llevamos sobretot la espineta de no dels últims partits, bueno, sobretot de l'últim partit, la primera part del San Fernando, que va ser dura, però bueno, si estem en la línia de la segona part d'aquest partit, pues tenim opcions de tot. José Luis. Hola, buenos días, Sergi. Ahora nos contarás, me imagino, las bajas con las que cuentas para el partido de mañana, pero que queda algo que poco jugador en concreto. Me gustaría que nos valoraras tácticamente qué supone no poder contar con un jugador como Carlos Salvador y si podemos saber las opciones que barajas para suplirle mañana. Gracias. Bueno, sabemos de lo importante que es Carles para el equipo. Así lo demuestran los minutos que ya ha jugado y los partidos que ya de titular. Pero bueno, tenemos otros compañeros que pueden hacerlo perfectamente, estamos muy tranquilos en ese aspecto. Tenemos ahí a Borja, tenemos a Vicente, incluso tenemos a Blesa, y son jugadores que pueden hacer ese papel con unas características un poquito diferentes, pero son jugadores para jugar ahí, con que estoy muy tranquilo, la semana ha sido muy buena entrenando. Y dentro del fastidio que supone esta lesión, no hay que dramatizar. Llevamos todo el año con unas cosas u otras y al final, pues para eso tienes una plantilla con 20 y pico jugadores, con 23, 24 jugadores y pues ahora van a tener que dar un paso adelante jugadores o que vienen de alguna lesión o que estaban en un rol un poquito más secundario y es lo que toca. El Ochoa. Hola, Sergi, bon dia. Volia preguntar-te per la xerrada que vau tindre l'altre dia amb Porto Aldano. Creu que aquest tipus de coses són pot influir, no? Positivament en l'equip i com pot reflexar-se, no? Aquesta xerrada a vostre equip. A veure, va ser una xerrada molt positiva al final per a reforçar i l'autoconfiança del que estem fent, perquè va ser una xerrada molt important, però com vaig dir als jugadors, són coses que nosaltres, la majoria de coses ja diem, però com també va dir un company, és bo que quan vinga algú de fora per a dir el que ja diem és de dins. Entonces és important, ho va dir un campió del món, va ser molt positiu i sobretot va reforçar pues esos aspectos que nosotros estemos en el día a día, que son muchos y que son desconocidos para la mayoría de gente. Por lo tanto, va a ser muy positivo. Van a ir acompañados de un dinar de convivencia que tenemos así. Entonces, va a ser una jornada muy positiva para el equipo. Y bueno, pues después de haber ganado el divendres, pues ha sido una semana buena. Y nosotros, sobre todo, de la charra, pues això, vam dir que tots anàvem a una, la direcció deportiva, la direcció general, el cos tècnic, els jugadors, i en el que podia sumar la directiva, que era això, va ser una xerrada molt enriquidora i molt reafirmant coses que des de dins ja estem treballant. Per tant, fenomenal. Una cosa més, estem en la dinàmica, sobretot nosaltres ens hem d'extraure un poquet del context, que n'hi ha molt de context tòxic per a mi, i fer el que estem fent en un punt de millora, però recordar que portem 6 partits de la segona volta, 6, hem jugat 2 en casa, 4 fora, hem guanyat 1 dels 2 de casa i hem guanyat 2 dels 4 de fora. En aquesta lectura és diferent que si se veu tot mal. Per tant, nosaltres es traure un poquet perquè no ajuda a nosaltres a treballar. Sabem que no estem en el millor supermoment, però no en el drama que se fica en el context, perquè o en redes socials o inclús en notícies, etcètera, que bueno, que la veritat que no ajuden, però ja sabem com és el Club Deportiu Castellón i com som d'ací ho coneixem i ho hem de naturalitzar. Omi. Sergi, hablamos un poco del rival de mañana, del Real Madrid Castilla. ¿Qué esperas de este partido y cómo tiene que afrontarlo el Castellón para poder llevarse los puntos?
A ver, es un partido contra un equipo donde hay muchos jugadores que ya han jugado este año Champions y Liga, Primera División, es la mejor cantera. Bueno, es posiblemente, aunque yo no soy del Madrid, o no me, el mejor equipo del mundo, por la mejor cantera, ahí es el segundo equipo de ese equipo. Y tiene mucho nivel, le faltan esos dos partidos que, como decimos, si los saca adelante y son en casa, pues estará en la lucha por el playoff, ya lo hizo el año pasado. Son jugadores con un segundo año de experiencia después de haber hecho un playoff a segunda, un equipo con mucho nivel, con mucha calidad individual, que nosotros fuimos capaces de ganar allí, es el un partido que se ha ganado en 500 días allí, pero para eso tuvimos que tener también esa dosis de suerte, estábamos en la racha, tiramos tres veces a portería, metimos dos, cosas que ahora en otros partidos no ha pasado, y ganamos ese partido pues diciéndose que habíamos hecho un extraordinario partido. Pero claro, esas son las rachas. Entonces, un equipo muy duro, vamos a tener que hacer las cosas muy bien, porque es un equipo que te mata con una capacidad goleadora tremenda, te puedes a Rivas, La Tasa, Álvaro, ahora el delantero más joven que ha salido, Peter, Miguel, el lateral izquierdo, Blanco, que ha jugado ya muchos partidos, Dotto. Es un equipo con un nivel altísimo, pero bueno, como demostramos que le ganamos una vez y fuera en su casa, pues vamos a intentar hacerlo también en casa, hacer un buen partido, competirles, darlo todo, sabiendo que tenemos que estar en un nivel excelente para sacar puntos. Juan. Hola, Sergi, ¿qué tal? Buen día. De ya sabes que parece que ya está un ambiente tóxico, ¿no? En el voltant del equipo. No sé si podrías enviar un mensaje, ¿no?, a la gente que va a acudir a Castalia, a la afición, pero al final igual hago perdido dos partidos y parece que, como tú me dices, se acaba el mon, ¿no? Y con eso era la afición del Castillo por mes. Ahora si ahora, supongo que no, pero igual se sentí un mes cómodo fuera de casa que en casa, pero esa presión superlativa que ya, ¿no? ¿Qué mensaje envía a la gente? A mí me disgusta porque con meu conec y la otra etapa que vaig estar vam guanyar tots els partits en casa menos dos empats, que per ser després de esos dos empats ja me volien tirar, però bueno, són coses del futbol i de ser de casa. I sí que és veritat que fora a casa som el segon millor equip. Ara hem sigut superats per San Fernando, que està en una dinàmica molt gran. Som el segon millor equip fora de casa, i en casa sí que ens falten punts. I és una llàstima perquè és on ens hem de fer forts. Jo espero que d'ací endavant. No tenim cap crítica a lo que veiem, per almenys des de la meva part, el que veiem en Castalia cada diumenge. La gent ha estat recolzant-nos tots els partits. Inclús l'altre dia, l'últim, que vam fer una... Bueno, vam arribar en 0-3, un resultat molt dur a la mitja part. La gent va xular, però la segona part es va animar. No se'ls pot demanar més, perquè el que és el Castalia, el dia a dia de Castalia, no podem dir que ahí tenim pressió. Jo crec que la pressió ve més en el que és l'entorn, el context, que el que és el dia de partit. I ahí és el que... nosaltres també, jo he parlat amb els jugadors esta setmana, com torno a repetir, conec prou esta casa, que el dissabte nosaltres anirem a pel partit, anirem a dalt en una pressió alta, però sabem que el rival ens va portar a baix, a defendre baix, perquè són molt bons i perquè ho fan, i a lo millor pues, l'agrada en este context un poquet, com dic, negatiu que n'hi ha, pues, comença a xular, i nosaltres tindrem que naturalitzar aquesta situació, perquè pot passar, té números de què passa, i jo tinc que fer entendre als jugadors que això és Castalia, que sabem durant la història els jugadors que els ha pesat Castalia, i el que vol ser futbolista té que saber jugar en totes les situacions i en tots els contextos, i això ho podem dir per l'experiència que tenim de casa. A què demana la gent? Pues que intente animar el màxim possible, que anem a sofrir, que és un partit molt dur, que estem en competència de tot, que estem a dos punts del quart classificat, no perdem el nord, estem en la pelea, i que ja ho he dit més vegades, que tot és més fàcil si remem tots cap al mateix costat,
però després hi ha una democràcia que cada un pot fer el que vulga, lògicament. Però que, clar, per als jugadors, sobretot, és més fàcil si se pega una espenta quan s'està en un moment dèbil del partit o de la temporada. Que se pegui una espenta cap avant, un reforç positiu, com va dir Jorge Valdano, perquè va dir Jorge Valdano, que és campió del món i que té molt de trajectòria. Per tant, ojalà tinguem més aplaudiments i més ànimo que xiulets, perquè es va ajudar a aconseguir els objectius, que per cert estem en la lluita de la consecució dels objectius. Això. Igual no toca, ¿no? Porque mañana hay partido, pero al hilo de lo que estabais comentando del contexto, de la presión de esta semana con Valdano y el coach y estas cosas, yo quería preguntarte, ¿se trasladó desde el club o desde el presidente, para decirlo de manera más concreta, que hay dos vías de solución económica esta temporada, una es la llegada de inversor externo, la otra el ascenso? ¿Bajo tu punto de vista esto es una presión añadida más a ese contexto del que tú hablas? Hombre, claro, eso se añade también el descenso de este año pasado, lógicamente, es muy reciente, con lo que ha costado llegar otra vez al fútbol profesional y no lo hemos podido ver, pues bajar a una categoría que has estado más en este hábitat que en segunda en los últimos 30 o 40 años, pero se suma a todo eso, se suma una liga más potente que la segunda B de antaño, porque ahí están los equipos y los presupuestos y todo, y entonces se amplifica aún más de lo que ya es el contexto complicado de Castalia y que conocemos, que lo tenemos que asumir, pero que no es fácil. Yo tengo 46 años, conozco el contexto y tengo ya mis experiencias, pero a lo mejor hay gente con 20 o 25 años que le cuesta más asumir este contexto complicado o de presión. Por lo tanto, pues bueno, se junta un poco todo y hace pues que sea más complicado o que se enrarezca o que las corrientes de opinión sean más negativas de lo que deberían ser por situación clasificatoria y por incluso sensaciones. Pongo el ejemplo del último partido contra el Betis. Para hacer un análisis del lugar, habrá que ver partidos del Betis B lo que ha hecho este año. Nosotros lo hemos visto. Un equipo que quita la posesión al otro, un equipo que genera ocasiones, pero no está acertado en el área como hicimos ya en el planteamiento. Pues es lo que pasó. Y nosotros estuvimos más acertados, hicimos un partido serio y nos llevamos. Pero el contexto dice que fue todo un desastre y que se ganó porque el árbitro no pitó un penalti que hizo Álvaro y que el gol fue en fuera de juego. El penalti puede ser, pero el fuera de juego no lo es. Y nadie ha dicho que la semana anterior, en la primera parte, le hicieron un penalti a Mario Barco. Yo, como ya no voy a hablar de los árbitros, pues no lo quería decir, pero la primera parte de un penalti de libro a Mario Barco. Por lo tanto, si queremos generar más negativismo, más complicado va a ser para todos el objetivo, y va a ser perjudicial pues para todos, para el aficionado, para el cuerpo técnico, para los jugadores, para los directivos, para los periodistas y para todo el entorno del Club Deportivo Castellón. Lo puedo decir porque, como lo conozco, vuelvo a repetir, y sé que ha pasado durante muchos años, pues por lo tanto, como tengo aquí un micrófono para poder expresarlo, pues lo expreso. Sí, bueno, estabas hablando más de la base de Tarnes. Entenc que la resta de l'equip sí que estan tots disponibles i si vols saber si tenim més o menys concret el temps que estarà cap des de baixa. No, perquè li han fet una ressonància i encara està molt, molt bruta, on hi ha molta sang encara en la zona, i entonces hem que fer una prova posterior on ens donarà l'alcanç real, per això n'hi ha que ser molt prudent, però el que tinc clar que no va ser una lesió de curta durada, això no té bona pinta. I després pues, tenim la baixa de Cristian Galas, que acumula targetes perquè portava unes targetes
de la cultural, més alguna que n'ha entret a Cibes, és la travaixa que tenim, més César, que encara està en el procés de recuperació, i si són les baixes que tenim per a demà, i la resta podem comptar en tots. Bueno, si no hi ha alguna pregunta més? No? Pues bueno, damos por finalizada la rueda de prensa, muchas gracias y que tengáis un buen fin de semana. Gracias.